El primer partido sacaron solamente un puntito. Ahora quieren conseguir los tres. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Ramos. Ahora Aquino. Gran servicio hacia el costado. Tremendo el servicio, cuánta inteligencia detrás de ese pase. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Papadopoulos. Transporta la pelota a zona de ataque. Muy bueno el robo de la pelota. Se marca la falta, tiro libre. Magui. Entra en zona de peligro. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. No hay que adelantarnos, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Magui. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. Ramos. Ahí de cabeza la pelota al compañero. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Aquí puede haber una oportunidad. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. El balón está suelto. Y va moviendo la pelota de un lado. Herman no está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Oshay. Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Papadopoulos. Ahora Aquino. Oshay. Ahí está la pelota de cualquiera. Brillante cambio de juego. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Viene y le pega! Ha pegado la pelota en un defensor, será córner.
Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Armand. Ahí está la pelota regresando. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Le pega, le pega. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Pierden la posesión de la pelota. Atacan por los costados. King. Cattermole. Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol. Ahí va el zapatazo. Le pega. ¡Gol! Es el gol que lo pone en ventaja. Este allí que le pegó con alma y vida, ¿eh? Porque la puso allá, a la izquierda del arco. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Rivas. Esa es como toca la pelota. El disparo, un zapatazo. Ha conseguido muy bien ese balón. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Mertens. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Transporta la pelota a zona de ataque. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. No es pobre técnica.
El primer partido sacaron solamente un puntito. Ahora quieren conseguir los tres. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Mala la entrega del balón. Ha perdido la pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Balón en elevación. Y ahí le pega la pelota. Le pegó un zapatazo. Y entra. Quedado bonito el gol, Marito. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Como robarle un caramelo a un niño. Rivas. Armand, entra el jugador y quizá tenga una. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Carmel. Muy buena tajada de este arquero. Armand. Aquí puede haber una oportunidad. Recuperación de la pelota por el costado. Muy bueno el robo de la pelota. Cuánta posibilidad de generar algo. En el toqueteo de... ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Enorme el despeje para alejar el peligro. Baja la pelota de cabeza. Ramos. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Mertens. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Una pelota filtrada, espectacular. Se le terminó el espacio, se le terminó el rectángulo de juego. Osei. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Tiene compañía. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. ¡Qué bien ha tocado! Llega a cortar bien el arquero. Esa pelota regresa. Se acerca y crea peligro. Esa pelota ha salido en lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Era una enorme oportunidad y la ha dejado ir. ¡Qué raro! Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Le pega!
Enorme la actuación del arquero. Entiendo que hay uno que no le gusta que jueguen con el arquero, pero mantienen la posesión de la pelota. No logran pasar bien la pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! La pelota que busca el espacio. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le ha pegado horrible al balón. Armand toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Balón en elevación, le pega de cabeza. Es un cabezazo fantástico. Gran jugada con un final inmejorable. Llega muy bien sobre el costado izquierdo, Manito, qué buen centro mete. Rápido, habilidoso y le pega como los dioses. Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón te doy, Fernando. Realmente ha sido un centro fenomenal para un cabezazo que va a quedar en la historia. Oh, sí. Frente al arco, toca, toca, tiki-taka, no hay espacio. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Entra el jugador y quizás tenga una. El balón camino al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol! Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. La falta, claro, pero también contundente. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Buscará hacer daño con este tiro libre. Una pelota que se va por encima del travesaño. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro, ¿qué va a hacer? Seguro lo va a condicionar, le han sacado la tarjeta amarilla. ¿Y ahora qué hará el técnico? ¿Lo deja o lo saca? Se acerca y crea peligro. Llega al área chica. Ha sido un baile pegado, zapatoso. Arranca la segunda mitad, difícil de remontar este marcador.
Walking on a plane as I hold my breath. It's gonna be weeks till I breathe again. No, no, no. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We got it's not what I've been used to, I confess, so we're good.